las instalaciones ferias que la firma Campos y Ganados y su representante José Chamaco Echever tiene en Clarás, se estuvo concretando un nuevo remate feria mensual. 1.236 animales bajo el martillo de Juan Arrix y Oscar Zubarroca, divididos en 336 animales para faena, 210 machos, 483 hembras, 207 vientres y además los toros Angus de Cabaña el Refugio del Arcen. Comenzamos a compartir lo que fue el remate de Campos y Ganados en Clarás. 3-2 nada más, tengo la oferta, 3-2-20, 40-60-80, 33 no me diste, 33-20, 33-20 estoy acá y voy a vender, 20-40-60-80. 34, 20, 40, 60, 80, 5, 20, 40, 60, lo querés más, 60, 80, 36, 6, 20, 40, 36 pesos y voy a vender, 36, no me llamo, 20, 40, 60, 80, 37, 20, 40. Muchas gracias. La firma Frigolán. 37 el grupo compró. 38 chóvalos, si no hay más que vende. 38, 20, 40, 60, 80, 39. 20, 40, 60, 80, 40. 20. 40, Frigolán llevó. 33, ¿qué es? 35 eso. Ah, 36, 20, 40, 60, 80, 34, 20. ¿No querés más? Pará, 33 pesos tengo acá. No, 33 tengo acá, hermano. 33 se fue entonces. Nadie me llamó, ¿no? 33, 20, 40, 60, 80, 34, 20. 34 se fue. 31, 20. 40, 60, 80, 32, 20, 40, 60, 80, 33, 20, 40. No tiene 4, sí, son tanto como 12 vacas. A ver si te puedo obligar, si el mismo día te voy a obligar. Sí, sí compañera, 31 obligamos, nos llevamos dos lotes, 21, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 22, 20, 40, 60, 80, 33, 20, 40, 60, 80, 33, 34, 20, 40, 60, 80. 34.80 estoy acá y se va, nadie me llamó, ¿no? Ahora te espero porque cometí el error allá. Hasta 25, Carl. 34.80 y se fueron, el swim llegó. 31, medio, 32, medio, 33, el flaco va, no, acá no va a ir en el aire, quédate tranquilo. 33, medio, flaco. 33, medio, no, 33 estoy acá, medio, 34. 33 y medio tiene la lectura, fue. Llevó Frigolar. Se me cambian de lugar y no lo veo. 30, 20, 40, 60, 80, 31, 20, 40, 60, 80. 31, 80, 80, 32, 20, 40, 60, 80, 33, 20, 40, 60, 80. 32 con 80, 32, pero me dijeron 30 y arrancar 30, 30, 30, 30, 30, 20, 40, 60, 80, 31, 20, 40, 60, 80, 80, 32, 20, 40, 60, 80, 33, 20, 40, 60, ¿estoy bien? ¿Estoy 40, no estoy hablando, está bien? 40, 30, 30, 60, no, Frigolar. 33, 40 y se fueron todas. Es otra cosa, complicada. Pero como me diste la mano, para que no compraste nada hasta ahora, te voy a arrancar. 28,
21, flaco. 21, 20, no queremos más. 31 y se fueron. Swift. 20, 40, 60, 80, 30 pesos. 20, señor acá. 30 pesos, estoy allá y se fueron. 20, 40, 60, 80, 31, flaco, 20, 40, 60, 80, 32, 20, 40, 60, 80. Primeramente, Hacienda para Faena, 192 vacas gordas de 26,80 a 34,80, promedio 29,52. La de manufactura y conserva fueron 95, 16, 26,20, promedio 23,57. 35 toros de 26 hasta 30,40, promedio 28,58. 3 novillos a 37,40 y 11 vaquillonas de 34 a 40, promedio 35,05. 336 animales a la balanza, campos y ganados en Claraz. Urcade Albelo y Compañía en Rauch, jueves 23 de agosto, desde las 11, 3.300 vacunos, 350 animales para faena, 1.300 machos, 1.100 hembras, 250 vacas paridas y 50 vacas preñadas. Destacamos 250 vacas paridas de segunda y tercera aparición de Agroganadera Reconquista, con 80 días de plazo. Te recuerdo, Urcade, Albelo y Compañía, el jueves 23, desde las 11, 3.300 vacunos. Tercer remate anual de Don Félix y la Marianita en la Sociedad Rural de 9 de junio. Miércoles 22 de agosto saldrán a la venta 30 toros Angus negros puros controlados, 30 toros puros controlados colorados, 120 vaquillonas Angus PC y 40 vaquillonas Angus más. Remata Martín Gelalor. Plazo y financiación para toros y vientres. Te recuerdo, el miércoles 22 de agosto, en la Rural de 9 de julio, tercer remate anual, Don Félix, la Marianita, subasta Martín Gelalor. 10 mil pesos, 200, 500, 700. Bueno, está bien, vamos despacio. 10 mil, 100 en José María. 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 10.300, 300, 400, 10.300, 300, 400, 10.300, 300, 400, 10.300, 200, 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 200
9500-1502, 9500-500 y vendí. Yo grito, pero no me escuchan, che. 8450 tengo acá, 5 te pido pichón, 8450 estoy con vos, 8450, 5550, de la gente de Raúl, 8500 quedé, 56650, no estoy con vos, Naro, estamos en otra película, querido, 657-58, 8 me dice 859, 59.000 para comprar lo que pidió el martillero, 9950, 9.000 pesos hoy. 9.000 pesos 2 y el 9.000 pesos 50. ¿Quién llamó? 50, 100, 100, 50, 9.100 pesos Bertolín. Exacto. Bien, señor, muchas gracias, adelante. 10.000, 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
40 vaquillonas puras controladas, preñadas y con crías coloradas y negras. 40 vacas puras controladas con cría. Y además, 15 toros Paul Hereford puros de pedrigue. 15 hembras puras de pedrigue. 70 toros puros registrados, inclusives ese barra. 100 vaquillonas puras registradas, preñadas y con cría. Y 40 vacas puras registradas y con cría. Ventas de las hembras puras controladas y puras registradas a las 11:30 en los corrales. Bajo la pista techada, venta de toros puros de pedrigue y puros registrados y controlados. Te recuerdo, el jueves 23 de agosto, en Estancia La Pelada, remate 20 aniversario de Terra Garba. Subasta, Sáenz Valiente, Burlich y compañía.9.500, yo también necesito 9.500, 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 9.
Las hembras, por su parte, totalizaron 483. 22 de menos de 150 kilos a 43,75, 5.250 el bulto. 43 de 150 a 170, 42,50, 6.800 al bulto. 103 terneras de 170 a 190 kilos, 44,13, 45,68, promedio 44,79. 84 terneras de 190 a 210 kilos, 40, 42, 61, promedio 41, 57. 188 vaquillonas de 210 a 250, 40, 76, 42, 17, promedio 41, 89. Y 43 vaquillonas de 250 a 290 a 40, 04, 10.450 pesos al bulto. 483 terneras, campos y ganados en claras. Argentina, tierra de oportunidades. Con nuestro campo, corazón de la nación. Fábrica a cielo abierto, mano de obra y acción. Somos productores. Somos cientos de miles haciendo soberanía en todo el país. Con 40 grados en el norte, en la llanura de La Pampa, entre los viñedos de Cuyo, con un metro de nieve en el sur. Producimos alimentos para la Argentina y el mundo. Este es nuestro tiempo. Asumimos el desafío. Somos protagonistas. Crecemos. Invertimos. Trabajamos. Generamos vida. Desarrollamos genética de avanzada. Somos trigo, soja, azúcar, frutas, verduras. Somos cueros, carne, leche. Somos marca registrada argentina. Somos productores y estamos orgullosos de serlo. Somos arroz, forestación, citrus, yerba. Generamos trabajo genuino, distribuido en cada rincón de nuestro suelo, para que nuestros hijos puedan quedarse en el campo. Somos el motor de la economía. Trabajamos en la naturaleza. Las adversidades no nos vencen, nos templan. Cuidamos y mejoramos el medio ambiente. Sabemos que todos necesitamos de todos. Pequeños, medianos y grandes productores, con nuestras familias, junto a los trabajadores rurales. Por eso, trabajamos en red y compartimos información. Somos la industria del polo y el turf. Desarrollamos tecnología, agregamos valor. Somos el papel, la madera, los biocombustibles y el vino. Somos la lana del sur y también el algodón. Nuestro rol es proveer de alimentos y energías renovables a la Argentina y al mundo. No dejemos pasar esta oportunidad. Hoy y siempre
Nuestro compromiso es con el país y con vos. Somos productores, somos el campo, somos futuro. El campo es 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 futuro. Futuro. Martín y Alonso en Guanguelene, miércoles 22 de agosto, desde las 14:30 horas, 1.800 vacunos, entrando 1.000 gordos, 800 de invernada y cría. Destacamos 400 novillitos y terneros y 400 vaquillonas y terneras. Te recordamos además el 5 de septiembre en Suárez, viernes 14 de septiembre, mensual en Guanguelene, miércoles 19 en Guanguelene, remate de los crías de Aberdeen Angus Colorados, y el miércoles 26 remate Angus del Oeste. Martín y Alonso en Guanguelene, miércoles 22 de agosto, 1.800 vacunos. Wallace Hermanos en Azul, jueves 23 de agosto, desde las 12:30 faena a las 14 invernada, 3.000 vacunos. Destacamos 40 vaquillonas Aberdeen Angus negras excepcionales y 16 vaquillonas preñadas coloradas y negras, parición septiembre de los Cerritos. 100 vacas con 100 terneros Aberdeen Angus excelentes de la Sara. 100 vaquillonas para madres de la Guanaca de Almirotti. 20 vaquillonas para entonar PC de Corti Maderna. Y 70 vacas Aberdeen Angus nuevas pariendo. Remate aniversario de Wallace, jueves 23, 3.000 vacunos. Joven acá. Se van para Necochea. Carlos Arraná, muy bien. 400, 500, 8400 allá. 8400, 8400, 8400, 8400, 8400, 500, 8400 por el señor. 60 y 90 días. 8400, 1, 402, 8400, 20, 20. Y se van. 8400 va una, va dos. 9.300 vendí fueron. Van y van. 9.300 vendí. Se fueron para Benito. Son de Don Santiago Zabalza. 9.300.
pesos, 9.000 pesos, 50, 100, 100, 150, 250 son de 3, 350 son de 4, 450 son de... No, 450 va una, 2, 9, 4, ¿me llamaste Leonardo? No, 9, 4, 50, una, 50, 2, 9, 4, 50, 50, vendí, vendí, 9, 4, 50, vendí, fueron. Van y van. Don Santiago, muchas gracias. 9.000, la familia Ochoa me tiraba vos. 9.000 pesos, 9.000, 50, 50, 9.000 pesos, 9.000, 9.000 pesos, 1.000 pesos, 9.000 pesos, peso, vendí, vendí. Muchachos, pongan el plato igual, total, gasten la cuenta. No hay problema, gaste, ¿qué problema hay? 9.000 pesos va, estamos. 9.000 pesos, 1.000 pesos, 2, y en 9.000 pesos, 1.000 pesos. Solo oferta, vendí, vendí. Chamaco, no lo espero, ¿no? A su cliente nada. 9.000 pesos, 100, 150 Martín, 150 Martín, 150, 200, José, José, 200, 200, 250 Martín, 9.200, 200, 9.200, 200, 50 Conrado, 9.200, 9.200, José llevó. Y para finalizar con las ventas, los vientres, 12 vacas con garantía de preñez nueva a 16.000, 3 vacas con garantía de preñez usada a 7.000, en tanto que había 192 vacas con cría de 8.400 a 9.500, promedio 9.152. 207 vientres para completar 1.236 animales, campos y ganados en Claras. Alfredo S. Mondino y su nuevo remate televisado. Miércoles 22 de agosto, desde el Club Deportivo y Cultural del Campillo y por Canal Rural, 8.000 vacunos, gordo, invernada y cría. Entrando, 800 gordos de consumo y exportación, 200 vacas vacías para invernada, 2.760 terneros y novillitos, 300 terneros a término, 2.960 terneras y vaquillonas, 230 vaquillonas con cría, 380 vaquillonas preñadas, 370 vacas preñadas y paridas nuevas usadas, destacando consignaciones de Pueblo Ranquel, Gastaldi y Cuenca, Negocios Masol, Campo, El Cristiano, Palacios, Macaño, Agroganadera Reconquista, Estancia San Luis y Blanca Chica Sociedad Anónima. Alfredo S. Mondino, miércoles 22 de agosto, televisado, 8.000 vacunos. Angus de la Torcasita de Piray Mini Sociedad Anónima. Remate 15 aniversario. Jueves 23 de agosto en La Cabaña, en cercanías a De la Garma. 140 toros puros de pedigree y puros controlados. Y 200 vaquillonas puras de pedigree y controladas. Remata Colombo y Magliano. El jueves 23 de agosto en De la Garma. Angus de la Torcasita de Piray Mini. 140 toros y 200 vaquillonas. En el remate de campos y ganados, además de la hacienda La Balanza, de los machos, de las hembras y los vientres, salieron a la venta toros Aberdeen Angus de Cabaña El Refugio de Larsen, que se colocaron entre 47.500 y 55.000 con un promedio de 49.813 pesos. Compartimos parte de lo que fue la venta de los toros Angus de Cabaña El Refugio con campos y ganados. 50.000, 50.000 pesos, 50.000, ni abierto está. 90 días libres con 60 más opcionales. 50.000 pesos, 50.000, 50.000 pesos, 50.000, 50.000 pesos, 50.000, 50.000 pesos, una. Y en 50.000 pesos, don Carlos, tiene este, tiene aquel, el que usted quiere llevar. 50.000, 50.000 pesos, 50.000, 50.000 pesos, 1.000 pesos, 2. Y en 50.000 pesos, 1.000 pesos, vendí, vendí. No espero a nadie. 50.000 pesos, 1.000 pesos, 2. Y en 50.000 pesos, vendí, vendí. Suyo, don Carlos, la costilla, bien puesta la cola, flor, 52, 53, señor, 53, 54, 55, 56, 50, gracias, don Carlos, 55 de mil, 55 mil, 55 mil pesos, 1 mil pesos, 2, bien, 56 no, 6 no, 6 no, 55 por el señor acá, 5, 5, 1, 5, 2, bien, 55 mil pesos, bendifuí.
suyo, señor. Lo felicito por la cosa. Sí, con el marcha el tractor, con el marcha el tractor y vamos caminando. 45, 46, 47, 48, 48, 49. Son de 50, 49 por el joven acá. 4, 9 voy a la Boidot y en 4, 9 Bendy, Bendy. Voy, Me fui, suyo. Hugo Echarre. Hugo Echarre, vamos adelante. 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9. 49, estoy con usted. Guate hasta el 8, diferencial. 9, hasta 9, 6, 4, 8, diferencial. Más adentro. Va muy apurado. Sí. Se me va el tren. Se me va el tren. 4, 9, voy una, voy dos. Y en 4, 9, vendí, vendí. 4, 9, fuera. Maribán. Don Carlos avanza. 4, 9, 3, 43. Este toro pesa 7,65. Es nacido en enero del 2015. Y tiene una circunferencia de 38,5. 43, 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
18º remate anual de Cabaña El Respiro, de Oscar Lara e hijos. Jueves 30 de agosto, en el predio Expo Branser, 10 toros puros de pedrig, negros y colorados, 50 toros PC, 7 vaquillonas y terneras puras de pedrig, 90 vaquillonas PC, 50 vaquillonas generales negras y preñadas y 30 vacas PC preñadas parición primavera. Plazo de los toros, 30, 60, 90 y 120 días. Vientres, 30, 60 y 90. Remata Jauregui Lorda, auspicia Asociación Argentina de Angus. El jueves 30 en Bransen, el respiro de Lara, 18º remate anual. Sexta venta anual Rústicos 2018. Máxima selección genética. Martes 4 de septiembre. Feria Campo Amor Hermanos en Benito Juárez. 1320 reproductores Angus. 90 toros Angus PP y PC. 30 terneras y vaquillonas PP. 500 vacas y vaquillonas PC y más. Preñadas parición primavera y otoño. 500 vacas y vaquillonas PC y más paridas. Y 200 vientres Angus para entorar. Vende Alfredo S. Mondino. Organiza Ganadera Robles del Sure y Áñez Gutiérrez Haciendas. Asesor técnico Juan García. El martes 4 de septiembre en Benito Juárez, máxima selección genética, sexta venta anual rústicos, 1320 reproductores. Bueno, Chamaco, buenas tardes. Se terminó el remate en Clarás con muy buena venta de gordo. La verdad que sí, estuvo lo gordo muy firme, había muy, muy buenas manos y hubo muy buenos precios de invernada que no estaban empezando a aparecer y bueno, se nota que está empezando a aparecer campo en la zona o gente que está empezando a echar a creer en engordar de vuelta y están empezando a aparecer valores interesantes de invernada, ¿no? En lo que es vientres, una vaca nueva muy, muy linda y a muy buen precio. Sí, la verdad que en la vaca parida anduvimos muy bien y en la vaca preñada también. La verdad que salió un remate lindo, ágil, la gente acá siempre acompaña un montón. La firma, bueno, trajo un montón de compradores y todos mis compañeros representantes que estaban presentes, la verdad que un lindo remate. También se vendieron unos toros de Cabaña al Refugio, de Larsen, más o menos en 49.000 pesos quedó en promedio. La verdad que sí, bueno, llegaron unos toros muy lindos del refugio y los compró la gente zonal y eso está bueno, están andando muy bien los precios, así que... ¿Ya tienen fecha de próximos remates? Tenemos remate en Ciancailín el 24 de agosto y tenemos el 30, un remate muy lindo que invito a toda la gente, que es en Coronel Suárez, que es de Serranías del Olén, donde se hay una venta grande de vientres, de unas 700 vientres y 150 toros. Remate muy lindo, se lo recomiendo a mucha gente, acá a esta zona va muy seguido y es muy buen remate. Bueno, Chamaco, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo remate. Listo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Remate 20 aniversario de Cabaña Santa María de Inverdane. El 24 de agosto... en las instalaciones de la propia cabaña y desde las 14 horas saldrán a la venta 10 toros puros de pedrig, Aberdeen Angus negros y colorados, 70 toros puros controlados, 10 toros registro de control Bradford, 8 toros puros por cruza Paul Hereford, 3 vaquillonas puras de pedrig, Aberdeen Angus negras, 160 vaquillonas Aberdeen Angus PC negras y coloradas parición primavera, 40 vaquillonas en más Angus coloradas, parición marzo y abril. 60 vaquillonas Angus generales negras y coloradas, seleccionadas sin servicio. Rematará campos y ganados. Además, 20 vaquillonas Bradford RC 3/8 preñadas y 5 vaquillonas puras por cruza Paul Hereford preñada. Flete gratis, también saldrán a la venta 8 carneros Happy Down. El 24 de agosto en La Dulce, los colorados de Ciancaglini, remate 20 aniversario.
Quinto remate de reproductores de Estancia Lolén, de Serranías de Lolén. Jueves 30 de agosto, en la rural de Coronel Suárez, 150 toros, Angus, Colorados y Jerez por puros de pedigrí registrados. 650 vaquillonas, Angus, Coloradas, Jerez por y caretas con crías y preñadas. Y 120 vacas parición otoño. Subasta, Campos y Ganados y Marcos Achával. El jueves 30 de agosto, 120 días libres, opción 60 días más, Lolene, de Serranías de Lolene, en Coronel Suárez. Cabaña 3T y Estancia Don Carlos, juntos 2018. Viernes 31 de agosto, en La Encarnación, ruta 226, kilómetro 249, 300 vaquillonas PC, paridas y preñadas, negras y coloradas. 120 toros PC negros y colorados, 12 hembras puras de pedrigue y 12 toros puros de pedrigue. Subasta, Sáenz Valiente, Burlich y compañía. El jueves 31, en Azul, La Encarnación, juntos 2018. Bueno, Oscar, se fue el remate en Clará, con buena hacienda al kilo y muy buenos precios. Sí, la verdad que estamos más que conformes y además, bueno, es lo que está pasando, el excelente momento que está pasando. La ganadería con las posibilidades de exportación empuja más la vaca que el novillo, te diría. Vos viste los precios que se lograron, hasta 35 pesos por vaca gorda, 30 pesos, después manufactura, conserva. Muy poquitos lotes bajaron los 20 pesos, muy poquitos. La mayoría estuvo entre 20 y 28 pesos. Muy buena venta. Oscar, tenían buena invernada, más hembra que macho, pero también con muy buenos precios. Sí, sí, sobre todo el macho, viste los valores, lotes que tocaron los 50 pesos, la hembra también, con valores muy, muy destacados, muy conforme, realmente muy conforme, inclusive con la vaca con cría, los valores de la vaca con cría ahí llegando a los 10 mil pesos lo que pisa, te diría que son muy buenos valores para una vaca general, ¿no? Se vendieron esos toros en un promedio de casi 50 mil pesos y también, muy bien. Y por eso parece que dijéramos que está todo bien, pero sí, en realidad está todo bien. Si bien son toros buenos, no son toros de renombre ni nada de eso, y se vendieron en 50 mil pesos de promedio los 10 toros, y yo creo que se debe haber ido muy contenta la cabaña, ¿no? Escuchábamos que tienen varios remates de cabaña, ¿me puede aclarar un poco las fechas? Sí, ahora el próximo viernes, el 24, seguimos por acá por la zona con Santa María y Ciancaglini. Ahí tenemos una muy buena cantidad de toros, alrededor de 100, 110 toros, y tenemos también una buena cantidad de vaquillonas, alrededor de 200 y pico, 250 vaquillonas, con garantía de preñez, algo de vaquillona seleccionada con cría, algo de parición ahora en primavera y un poquito de parición allá por marzo, abril. También tenemos, bueno, por supuesto, Aberdeen Angus negro, Aberdeen Angus colorado y unas poquitas Hereford. Ah, y me olvido de un lote de Bradford, muy lindo, un Bradford 3 octavos muy bueno. Y a fin de mes me faltaba Lolén. Y a fin de mes, el 30, el día jueves, en Coronel Suárez. Lo anterior era acá en La Dulce, ¿no es cierto? Lo de Ciancaglini. El 30 tenemos en Coronel Suárez de Cabaña Lolén, que es otra excelente cabaña, con una cantidad de vaquillonas impresionante. Estamos alrededor de las 800 entre vaquillonas y vacas, mayoría vaquillona. Creo que hay unos lotes de vaca nada más. Y bueno, hay vaquillonas con cría, o sea, vaquillonas paridas, vaquillonas de parición. Y ahora primavera-verano y vaquillonas de parición marzo-abril, de otoño. Y bueno, después también tenemos las dos razas, ¿no? Con respecto a la vaquillona, tenemos vaquillona de Colorado, a vaquillona Hereford, y lo que hace la cabaña excelentemente bien es el cruzamiento del Colorado con el Hereford, el Hereford con el Colorado, sacando una careta excepcional. Y tenemos toros de las dos razas, Aberdeen Angus Colorado, una muy buena cantidad de lotes y el resto de Hereford, ¿no? Oscar, le agradecemos la movilidad siempre y bueno, nos vemos en el remate cabaña. Los esperamos por ahí como siempre, agradeciéndole a Mauricio y a ustedes, a toda su gente que siempre está participando, siempre nos está acompañando, así que le agradecemos mucho la presencia de ustedes en los remates y difundir lo que nosotros podemos hacer. Muchas gracias.
33º remate anual embarcarse de Cabaña Los Pinos de Scioli. Viernes 24 de agosto desde las 14, previo almuerzo, 100 toros y 220 vaquillonas, 65 toros angus negros y colorados, 10 toros angus negros para entones de vaquillonas de 15 meses y 25 toros Paul Hereford y Hereford. Invitados especiales, Soproga y Amulén. Te recuerdo, el viernes 24 de agosto en Balcarce, Los Pinos de Scioli. Subasta Horacio San Martín y compañía. Informes 02266-420019. El 24 de agosto, Los Pinos de Scioli en Balcarce con Horacio San Martín. 18 remate anual en Villa Huidobro. Viernes 31 de agosto, 400 reproductores Angus, Hereford y Limangus. 100 toros, 300 vientres, Los Caldenes, La Elisa, Río Seco, Don Mansueto, Los Nietos y La Tortuga. Operaciones con cheque de pago diferido. Subasta Alfredo S. Mondino. Plazos 90 días libres. El 31 de agosto en Villa Huidobro, Angus, Hereford y Limangus. 18 venta anual. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelán cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelán, haciendo lo mejor para su hacienda. Cartelera de remates de cabañas y exposiciones miércoles 22 de agosto. En el 9 de julio, Don Félix y la Marianita con Martín Genalor. En Cañuelas, Los Elegidos con consignataria Menicurá. En Ceres, Santa Fe, Cabañas Integradas Santafesinas con Ganaderos de Ceres. En Gardey, Los Ceibos e Invitados con Ledesma y Arana. Y en Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, Marta Karina con Colombo y Magliano. Cartelera de remates de cabañas y exposiciones jueves 23 de agosto. En Castelli, remate de Cabaña La Pelada de Tarragarba con Sáez Valiente. En Deró, Arandú con Monasterio Tatarsal con el especial de vientres con invitados. En Adolfo González Chávez, La Torcasita de Piray Miní con Colombo y Magliano. En Lobos, Santa Rosa de Micloín con Lanús Santillán y La Ganadera de Lobos. En Marco Juárez, la provincia de Córdoba, La Conquista de Llorete con Juan José Ignacio Enrico. En Mercedes, provincia de Buenos Aires, Rústicos del Oeste con Madelane. En Rauch, El Casal con Urcade y Albelo. En Resistencia Chaco, San Alejo y El Carmen con Iván O'Farrell. En Los Pagos de Rufino, La Adelaida de Texinco con Martín Genalor. Y en Solís, Charles de Guerrero con Ganadera Azul. Cartelera de remates y exposiciones viernes 24 de agosto. En Balcarce, Los Pinos de Domingo y Néstor Scioli con Horacio San Martín. En Benjamín Gou, Rancho Grande de Peirano. Y en La Dulce, Santa María de Ciancaglini con Campos y Ganados. Cartelera de remates, exposiciones y de cabaña, sábado 25 de agosto. En La Rural de Chuele Chuele, La Jura. En Juana Pradere, Cabaña JC con Daniel Bioca. En Pilcomayo, en Formosa, Cabañas Integradas del Pilcomayo con UMC y Haciendas Villaguay. En Quitilipi, Origen Chaco con Juan José Ignacio Enrico. En Tandil, Día de Campo para la Paz de Grandío. Y en Vieites, Productores para Productores con Pedro Noel Irey. Cabaña Guacacurú de Blanco Villegas y su 49º remate anual. Sábado 8 de septiembre en Estación Azucena y desde las 12, 15 toros angus puros de Pedrigue. 100 toros angus puros controlados negros y colorados. 25 toros Hereford puros registrados. 25 vaquillonas angus puras de Pedrigue preñadas. 6 terneras puras de Pedrigue para elegir 3. 165 vaquillonas
más. Puras controladas negras y coloradas preñadas. 30 vaquillonas Jerez por puras registradas preñadas. 32 vacas Jerez por preñadas PR y 80 terneras Angus más. Huacacurú de Blanco Villegas, sábado 8 de septiembre, 49º remate anual. Martín G. Lalor, ventas en el mercado de Liniers. Remate ferias de gordo, invernada y cría. Venta directa a consumo interno y exportación. Venta de invernada, remates de reproductores, compra y venta de inmuebles rurales, capitalizaciones y arrendamientos, administraciones rurales. Martín G. Lalor, desde 1986.